Buenas tardes, chicos, ¿cómo les va? Esperamos 2 minutitos y Buenas arrancamos. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Dejate Bueno, gente, ¿cómo andan? Buenas tardes. Buenas. Hola, profe. Hola, profe, buenas tardes. Feliz día atrasado para todos. Gracias. Y es el momento que me dicen, feliz día atrasado para usted también, profe. Quedan bien con poco. Feliz día también para usted. Pero muchas gracias, Abel. Así me gusta que sea espontánea la cosa. Bueno, chicos, me imagino que me extrañaron la semana pasada, tuvieron con el doctor Yesi. Yo también me extrañaría si tengo con Yesi, pero no se lo comento. Ah, queda grabado, perdón. No. Excelente clase la del doctor Yesi. Se queda grabado eso. Es un amigo, por eso puedo hablar mal de él. Digo, puedo hablar de él. Chicos, última clase conmigo. Vamos a hablar agencia, que creo que se lo han publicitado por todos lados porque vi en la página no, vi en la publicación en el grupo de Facebook que lo habían dado. ¿Quién leyó? Tengo pocas caritas, pero los demás pueden escribirlo o pueden poner el video. ¿Quién leyó agencia?
Levanten las manitos. Aquel que lo olvidó, no lo olvidaron, no lo olvidaron. Gastón, ¿no? Gastón le dio a la agencia, muy bien. Gastón, de la lectura propiamente dicha del articulado, ¿no? Del artículo 1479 en adelante del Código Civil y Comercial, el cual les pido tengan abierto en lo posible, o en el código o en la máquina, porque vamos a ir. Vamos a hacer algo que siempre dije que odié, que es que el profesor vaya abriendo o contando el articulado. Pero en este caso en particular, en el contrato de agencia. Y te hago una pregunta a vos, Gastón, que fue, creo que fuiste el único que me contestó de que lo leyó. Obviamente, el grosso te habrá quedado, ¿no? O sea, más o menos ya tenés una idea de cómo funciona el contrato de agencia o las particularidades propias. Ahora bien, ¿no te quedaron un montón de dudas con palabras, términos o condiciones del contrato? Podés desmutearte. Sí, sí, lo entendí, más o menos la base la entendí, pero sí, hay muchas cosas que me quedaron dando vueltas. O sea, lo intermediario. Exacto, es un contrato. Ahí está. A diferencia de los que vieron que en las clases anteriores la diagramé de otra manera, empiezo hablando del tema y después como que pasamos a la norma, ¿no? A la parte normativa. ¿Por qué? Porque hay ciertas cuestiones, definiciones que son más bien de carácter doctrinaria, dogmática, de la práctica. En el contrato de agencia, si bien, como siempre digo, hubo una oportunidad histórica de, en el año 2015, de plasmar ciertos contratos que hasta ese momento eran como contrato de agencia, franquicia, concesión, distribución, eran contratos de los denominados atípicos, que ahora son típicos porque están, la norma los regula, dejaron muchos baches, muchísimos baches, porque intentaron mezclar un poco la práctica con lo que decía la doctrina, pero no terminó de afianzarse esta complementación, diríamos, entre práctica y doctrina. Y de hecho, voy a abrir, voy a minimizar la pantalla de ustedes para poder ir contando ciertas cosas del artículo que quiso decir en algunos casos y otra que no dice, o qué es lo que tendría que haber dicho. Obviamente, cuando leemos... Susana, es momento de que te mutees, porque estás haciendo ruido. Susana Gómez, gracias. Gracias, Susana. El contrato de agencia o definición y todo, lo vamos a sacar del artículo 1479, tiene una particularidad, lo cual está buena, o sea, una implementación que es el tema de la formalidad. Los contratos hoy de agencia tienen que ser redactados por escrito, ¿sí? ¿Qué pasa con aquellos contratos que no son redactados por escrito? Vamos a ser sinceros, tienen validez también. No pueden ser tachados de nulos, porque no es una norma de carácter público. De hecho, hay muchos contratos de agencias que vienen anteriores al año 2015 que siguen siendo reputados como válidos a pesar de no estar redactados por escrito. Pero la norma incluye en el artículo 1479 que dice, vamos a ver un segundito, abrí de todo menos la norma. Dice, el contrato debe instrumentarse por escrito. Pero la verdad es que tampoco da una pena no da una sanción. O sea, ¿qué pasaría si no se redacta por escrito? Dice, si bien debe, como que debe contener esa obligación, no tiene un efecto de que va a ser declarado nulo ni anulable si no es redactado por escrito. ¿Sí? El contrato de agencia... ¿Saben lo que es un contrato de agencia? ¿Tienen alguna idea? Porque si yo le di una franquicia, más o menos tienen una idea. ¿Saben lo que es un contrato de agencia? Vamos a ver, menos Gastón que lo leyó. Los demás. ¿El de cable puede ser? El de cable puede ser. Generalmente, bien, Verónica fuiste, ¿no? Sí, Verónica lo dijo. No el de cable propiamente dicho, pero sí, el sistema, uno de los sistemas que se suele utilizar como agencia es precisamente el tema de la edad. De la telefonía celular, de la venta de autos. No necesariamente. No. A pesar de que dice agencia, por eso, generalmente cuando me empiezan con los primeros ejemplos, generalmente no suelen ser. Porque no necesariamente el agenciero del auto es un agente. No necesariamente. Y ahora después le voy a contar cuál la venta de seguro, puede ser, profe.
Justamente no. Está excluida por el código. El agente de seguro, el agente financiero, los operadores financieros o operadores económicos, o cualquier otro, por ejemplo, de que leyes especiales tengan su funcionamiento, como por ejemplo el agente de turismo, no son de estos agentes de carácter comercial. ¿Sí? Lo que vamos a ver es el agente comercial. El financiero, el de turismo, el de seguro, no son, son agentes, pero no están regulados por estas normas. Tienen regulación específica. ¿Sí? Por eso les decía, siempre los primeros ejemplos que parece nos suelen ocurrir, por ahí tienen normas o regulaciones específicas. Este es el agente, el típico agente comercial. ¿Cuáles son los principales ejemplos? El de venta, por ejemplo, de telefonía celular, de televisión por cable, también de maquinarias. ¿Quién había dicho? Elida, que habías preguntado, habías dicho de agente de autos. Automotor, sí. De auto. No necesariamente. ¿Por qué? En algunos casos, el empresario o el sujeto que vende auto actúa. ¿Vieron concesión? Sí, lo vieron. ¿Contrato de concesión? No. ¿O no lo vieron todavía? Sí. Vieron que el concesionario vende vehículos en forma autónoma, independiente, por una vinculación que tiene con el concedente. ¿Sí? O sea, ahí tenés la primera, la que uno parece agencia de auto, en realidad son concesionarios. Y en algunos casos el agente o el vendedor de autos funciona también como consignatario. Y en algunos casos sí, oficia de agente. Esto me lleva a la respuesta. ¿Qué es un agente? Es una persona física o jurídica, ¿sí?, que va a realizar una determinada tipo de operación comercial, que es acercar a las partes y generar clientela en favor de un empresario o preponente, dice la norma. ¿Sí? Es decir, le va a acercar a las partes, es decir, voy a tener por una vinculación con el empresario la posibilidad o la tarea, en realidad, de acercar a este sujeto con este otro sujeto para que ellos realicen o perfeccionen una operación comercial. ¿Sí? Obteniendo por esto, obviamente, una retribución. Tarea que voy a realizar de manera independiente, lo que significa que es a mi propio riesgo, a mi propia organización, no hay relación de dependencia con el principal, ¿sí? Voy a tener montada una organización o una disposición propia, yo como agente, la cual voy a poner a disposición del principal, pero con esta tarea, de acercar a las partes o generar clientela, en pos de o en favor de este principal que concertó este contrato conmigo. La diferencia, profe, con la... Sí, Nicolás. A primera vista le veo una especie de relación con, o similitud, mejor dicho, con el contrato de corretaje. Porque el corredor va a mediar, en definitiva, entre la compraventa de un producto, entre una parte y otra, y por ahí, ahí encuentro esa relación. Exactamente. Justo le iba a decir, si le encontraban alguna similitud con algún otro tipo de figura que están viendo. Que puede ser el mandatario, que puede ser el corredor, que puede ser, ¿han visto el viajante de comercio? Un mandatario o corredor, creo que lo da, generalmente lo da la doctora Payenzo, ¿no lo vieron todavía? ¿Saben cómo funciona un viajante de comercio? Vende determinado, o un corredor, o un mandatario, realiza un determinado tipo de operación, ¿sí?, en favor de, en este caso, el principal, del empresario en el cual le encargó la finalización o un determinado tipo de operación. La diferencia va a ser, o la principal diferencia es, que es de manera, es un contrato de tracto sucesivo, es decir, que está realizado para que perdure en el tiempo, que va a ser de forma independiente, que va a poner toda su organización o su disposición en favor de, que no va a ser por un corto plazo, sino que va a ser de manera continua.
y de manera estable. Estable y continuo. Esas son las características principales del contrato de agencia. Y como les comenté, no hay relación de dependencia, ¿sí? No hay ningún tipo de relación laboral, ¿sí? Pero por supuesto, obteniéndose una retribución a cargo de este tipo de tarea. Vamos a leer lo que dice el artículo 1479. Dice, hay contrato de agencia con una parte denominada agente, se obliga a promover negocios por cuenta de otra denominada preponente y empresario de manera estable, continuada e independiente, sin que pede relación laboral alguna mediante una retribución. Yo a este lo agrego, le agrego el de promover negocios y generar clientela. ¿Sí? Esa es una definición más bien de carácter doctrinaria que se aplica al contrato de agencia. Los caracteres, como decía, para, más que nada para diferenciarlo de otra figura, es su estabilidad, su continuación y su independencia, ¿sí? Respecto de, en este caso, del principal. Primera crítica a este artículo, si ustedes fíjense lo que dice, espero que lo voy a encontrar. De otra parte, denominada preponente o empresario. Si ustedes buscan la palabra preponente dentro del diccionario de la Real Academia, no la van a encontrar. Ya es un error que viene de hace rato. Preponente, en realidad, calculo que el legislador quiso decir proponente, o sea, que propone un determinado tipo. La palabra preponente no existe. Pero bueno, vamos, lo pueden encontrar, la doctrina habla como proponente, empresario u principal, ¿sí? Por las dudas que lo encuentren de esa manera. Queda bien en claro cuál es el vínculo, o cuál es en realidad el estatus que tiene la gente. Es un empresario que puede ser una persona física o jurídica, que es independiente, es un intermediario independiente, dice, y acá viene un detalle que la norma complementa, dice, no asume el riesgo de las operaciones ni representa al preponente. ¿Sí? No lo representa, por lo tanto no estaría investido en un principio, esto tiene sus excepciones, no estaría en un principio investido del carácter de mandatario, ¿sí? Porque no representa al principal. Tiene una actividad que es acercar a las partes para que el principal cierre o finalice o concierte el negocio. Y sobre eso va a cobrar una retribución. Y como les comentaba, el detalle que agrega la norma es que dice que el contrato debe instrumentarse por escrito. Pero como les comenté, no tiene aparejado de por sí una sanción el hecho de que no esté redactado por escrito. Profe, un poquito, sí. Se podría decir que es formal no solemne. Nicolás, ahí está. Exactamente, formal no solemne. Exactamente. El contrato de agencia viene a defender en realidad la parte subjetiva del contrato, que es la figura propiamente de la gente. Si nos guiamos por cómo se vino desarrollando el contrato de agencia del siglo pasado, vamos a ver que hubo muchas violaciones a las actividades o a las remuneraciones particularmente de la figura del agente. Entonces nace este instituto como una manera de proteger a la actividad y el desarrollo que realizaba la gente, tanto para la conclusión o finalización de un negocio, para obtener su retribución y particularmente para resguardar la exclusividad, ya sea en el ramo o en la zona geográfica donde desarrolla su actividad de la gente. ¿Por qué? Porque ¿cómo aparece esta actividad? La idea es que el principal, con el objeto de poder expandir su cartera de clientes o las operaciones comerciales dentro de un ámbito X, en un ámbito geográfico, en el cual no tenía actividad, mande un determinado o convenga con un determinado sujeto que sí conoce el lugar, la zona o el mercado, con la idea o con el fin de insertar su mercadería dentro de esta cartera. Ahí es donde aparece la figura de la gente, diciendo, bueno, conozco el mercado, conozco a la gente, conozco el sistema, conozco el lugar, voy a hablar con este, voy a realizar mi actividad de acercamiento entre el principal y poder concertar un negocio determinado. Por ejemplo, al modo de lo que damos hoy,
venta de líneas o de telefonía celular. ¿Sí? Una cuestión de costos y demás, es más, es favorable para ambas partes de que la gente realice este tipo de actividad y sobre ello obtenga una retribución. Pero, ¿qué pasa si el principal, una vez obtenida esta cartera de clientes o este marco conceptual de la negociación, decide realizarlo de manera personal, violando o contradiciendo en realidad su actividad principal, que era la de tener la concertación de esos negocios mediante un intermediario? Es ahí donde aparece la figura del agente. Es decir, protegiendo la forma subjetiva, protegiendo en realidad el elemento subjetivo del contrato. Particularmente la figura del agente. Y protegiendo su actividad, su exclusividad y su remuneración. O su derecho, en realidad, a remuneración. Florencia, te pido si te podés mutear, porque te estamos escuchando. Gracias. Profe, le hago una consulta que me quedó. Dígame. Antes que continúe. Había dicho que tiene tres caracteres distintivos. La continuidad, la independencia y me faltó uno. Independencia, autonomía y... Estabilidad. Gracias. Esto es como le decía, estas son las principales diferencias con un, por ejemplo, con un corredor o con un agente o un viajante de comercio. El viajante de comercio por ahí realiza operaciones esporádicas o de manera no estable con el principal, ¿sí? En cambio, el agente sí, de manera estable, perdurada en el tiempo y continuada. Es decir, se va a concertar un contrato que va a durar una X cantidad de tiempo, ¿sí? Y a diferencia del corredor, además, que puede realizar una operación hoy, otra dentro de 2 meses, otra de 6, ¿sí? No hay una relación de estabilidad o de duración con las demás figuras. El artículo 1480 habla de la exclusividad, ¿sí? Generalmente, ¿recuerdan cuando les hablaba en la clase anterior de la exclusividad relativa o unilateral que está pactada a favor de en línea general del empresario? Acá sucede lo mismo. Pero el artículo 1480 dice, la gente tiene derecho a la exclusividad en el ramo de los negocios, en la zona geográfica, o respecto al grupo de personas expresamente determinados en el contrato. En la mayoría de los casos, esto no significa que sea en todos, pero sí en la gran mayoría, se suele pactar una exclusividad dentro del ramo o dentro de una zona geográfica determinada, con las excepciones previstas en el que permite la propia normativa de poder, por parte del empresario, de designar otros agentes, ya sea en el mismo ramo o en la misma zona geográfica. Ahora bien, se suele pactar que el agente tenga exclusividad en cuanto al ramo y que él tampoco pueda desarrollar actividades para otros agentes dentro del mismo ramo, ¿sí? Esto se suele pactar en forma expresa y, sin perjuicio de eso, lo dice la propia normativa también, ¿sí? El agente puede actuar para otros principales, pero no dentro del mismo ramo. O sea, para que no exista una competencia desleal entre los distintos empresarios con relación a la gente. ¿Se entendió? Porque creo que me trabé en eso. ¿Se entendió? O sea, el agente suele tener una exclusividad en una zona geográfica y dentro de un ramo puede realizar actividades para otros principales, pero no dentro del mismo ramo. Vamos a 1481, precisamente eso, habla de esa relación con varios empresarios. El agente puede contratar su servicio con varios empresarios, sin embargo, no puede aceptar operaciones del mismo ramo de negocios y en competencia con la de sus proponentes, sin que éste lo autorice expresamente. Por lo tanto, únicamente podrá realizar actividades dentro del mismo ramo con una autorización exclusiva de sus principales. Pero vuelvo a lo que les había comentado hoy. Generalmente se suele pactar lo que se llama la exclusividad relativa o unilateral, con ventajas en favor del principal.
1482, garantía del agente. El agente no puede constituirse en garante de la cobranza del comprador presentado al empresario, sino hasta el importe de la comisión que se le pueda haber adelantado o cobrado en virtud de la operación concluida por el principal. En línea general, el agente, vamos de nuevo, esto es lo que se suele hacer en la práctica, no garantiza la operación que va a concluir el principal. En el caso que decidiera garantizar la operación, solamente lo puede hacer hasta el importe de su comisión. Es decir, vamos a tener una operación, por ejemplo, de 10, la comisión va a ser de 2, únicamente puede garantizar la operación hasta el monto de 2, no sobre el total de la operación. ¿Esto para qué? Para tratar de evitar, porque obviamente la gente va a pretender que la operación se concrete. ¿Por qué? Porque sobre eso va a percibir su remuneración. Por lo tanto, lo que se intenta es que ponerle un coto o un límite a esa reserva o a esa garantía respecto de la operación que se está pretendiendo hacer. El 1483 habla de las obligaciones de la gente. Este es un artículo de carácter enunciativo, ¿no? Después vamos a estar a cada contrato en particular, las obligaciones específicas que se coloquen en cada contrato en particular. Las generales son velar por los intereses del empresario, actuar de buena fe en el ejercicio de sus actividades. Esta buena fe, ustedes todavía no vieron, obviamente no vieron sociedades, porque tiene que ver comercial. Pero estamos hablando de la buena fe de lo que se conoce como el buen nombre de negocios. Hay un determinado tipo de buena fe o de actividad que no se puede dejar de lado. Está definida por la ley de sociedades, que es la figura del buen nombre de negocio. Lo van a escuchar en más de una oportunidad a este tipo de figura. ¿Qué es un buen nombre de negocio? A ver, saquémoslo por analogía o por una idea. A un concepto común. ¿Qué entienden ustedes por un buen nombre de negocio? Una persona que actúa con lealtad y honestidad. Sí. Te voy a agregar algunas cositas más. Obviamente, es que en realidad debería, obviamente, como comerciante, deberías actuar con honestidad y lealtad a la operación que estás realizando o a la actividad que se te está encargando. El buen nombre de negocios está vinculado a que la persona no puede desconocer la situación o situaciones que son al negocio en el cual se está tratando. ¿Sí? Vamos a pasarlo a la faz profesional, por ejemplo. Nosotros no podríamos desconocer ciertas normas o ciertas regulaciones o ciertos procesos, ¿sí? Porque somos profesionales y estudiamos para esto, o están estudiando para esto. Un buen hombre de negocios es el que analiza la situación, prevé cómo va a ser las consecuencias de ese negocio o de esa comercialización que se está pretendiendo hacer, ¿sí? Y particularmente, este también es un detalle, no obligaría a terceros sobre algo que él mismo no se obligaría. ¿Sí? Estos son algunos detalles o algunas características del buen hombre, de lo que se conoce como un buen hombre de negocio. Por lo tanto, si yo voy a realizar una operación en favor de un tercero, esa operación, tengo que conocer cuáles son los detalles de esa operación. O sea, no nos olvidemos que la gente va a acercar a la parte y tiene que conocer qué es lo que está vendiendo o cuáles son las características, elementos o condiciones de la operación que va a poner en cabeza, en este caso, de un tercero, para que firme un determinado o que concrete una determinada operación con el principal. Por lo tanto, debe conocer todos los... Sería como una actuación sin impericia, digamos. Es decir, exactamente, teniendo conocimiento sobre lo que se hace. Exactamente, Nicolás. Esa es básicamente también la idea. Que es decir, conocer de qué estamos hablando. Básicamente es, yo te propongo un negocio, tengo que conocer qué elementos, qué condición, forma, plazo, todo lo que esté vinculado a eso. Y que lo que uno está
realizando esté seguro que dice, yo también lo haría. O que puse toda la pericia propiamente dicha para que este negocio o que estas condiciones resulten. Vamos al inciso B, ocuparse con la diligencia, ahí está precisamente, del buen nombre de negocio, de la promoción y en su caso de la conclusión de los actos u operaciones que lo encomendaron. Si nos guiamos por lo que les dije al comienzo, que es simplemente acercar a las partes o generar clientela en favor del principal o del proponente, para mí me quedo corto con esa definición, particularmente con esa actuación de manera de la gente, porque la gente muchas veces está revestido de ciertos mandatos o de ciertas condiciones para la conclusión del negocio, como por ejemplo contar con la documentación necesaria, hacer la entrega del equipo o mercadería que se está vendiendo, cumplir con otras obligaciones propias del negocio en el cual están celebrando entre tercero y principal. Es decir, tiene que ocuparse, realizar todas las diligencias propias para que ese negocio se concrete. Insisto, vamos con un típico ejemplo, contar con la documentación necesaria a fin de que la operación se realice. Contar con los elementos propios, por ejemplo, para la entrega o la realización incluso de servicios de postventa en favor del cliente. Estas son algunas de las condiciones propias de los contratos. Inciso C, informar al empresario sin retraso, dice, de todos los negocios tratados o concluidos y en particular lo relativo a la solvencia de los terceros con los que se proponen o se concluyen operaciones. Es decir, el agente, dentro de las obligaciones del agente es obviamente de informar, bien lo dice la norma, sin retraso de todos los negocios propuestos o concluidos y particularmente de la situación económico-financiera de la cual va con la persona con la cual va a celebrar el negocio. ¿Por qué? Porque él es el que está acercando las partes, él es el que conoce el mercado o el que conoce a la gente que está dentro de la zona geográfica determinada. Él es el que tiene la obligación de saber cómo de saber con las personas con las cuales va a realizar la operación. El inciso E. Ahora lo comento y tiene vinculación con otras obligaciones también. Dice que es recibir en nombre del empresario las reclamaciones de terceros sobre defectos o vicios de calidad o cantidad de los bienes vendidos o de los servicios prestados como consecuencia de las operaciones promovidas, aunque él no la haya concluido, y transmitírsela de forma inmediata. Dentro de las obligaciones, todo lo que son quejas y reclamos vinculados a las operaciones, las recibe el agente. Es una de las principales obligaciones, por más que él no haya concluido el negocio. ¿Sí? Si bien no da plazo, la magnitud de la obligación la podemos decir, porque dice de forma inmediata, es decir, tener un plazo abreviado para comunicárselo al principal. El inciso F es más bien una cuestión de carácter contable, dice asentar su contabilidad en forma independiente los actos y operaciones relativas a cada empresario por cuenta activa. La contabilidad es obviamente de manera independiente y él tiene que realizar de acuerdo con cada principal la operación, asentarla en su libro y vincularla con el principal que realiza. En realidad es una cuestión más bien de carácter contable, pero que hace a lo que estamos hablando ahora, que es el tema de llevar los libros y de poder acreditar las operaciones comerciales en las cuales interviene. Vamos al artículo 1484, que habla de las obligaciones del empresario. Dice actuar de buena fe y hacer todo aquello que le incumbe, teniendo en cuenta la circunstancia del caso, para permitir a la gente el ejercicio normal de su actividad. Esto está también muy vinculado con el tema de la información que le tiene que brindar el principal a la gente. Esta buena fe o esta comunicación que debe ser de forma continua entre agente y principal, está vinculado con el tema de las operaciones, las condiciones, entregas, plazos y demás. Toda esa información que debe contar
el agente para poder transmitir la operación al tercero. ¿Sí? Esta comunicación tiene que ser fluida porque obviamente puede ir variando, estamos hablando de cuestiones comerciales, que puede haber demoras, puede haber sustituciones en entregas, en los plazos, o cambios en los plazos, el principal debe comunicarlo también en forma inmediata porque hace a la esencia de lo que se está comercializando y de la actividad propia de la gente. Inciso B, poner a disposición de la gente con suficiente antelación y en la cantidad apropiada, muestras, catálogos, tarifas y demás elementos que se dispongan y sean necesarios para el desarrollo de las actividades de la gente, vinculado con el inciso A. Tercero, y no por ello menos importante, pagar la remuneración pactada. Generalmente la remuneración pactada suele ser alguna comisión o algún porcentaje sobre el monto de la operación comercializada, generalmente. Inciso D, comunicar a la gente dentro del plazo de uso o en su efecto dentro de los 15 días hábiles de su conocimiento, la aceptación o rechazo de la propuesta que le haya sido transmitida. Esto está básicamente vinculada con el tema también del plazo para el pago de la remuneración pactada, porque a partir de ahí, a partir de la celebración del contrato, empieza a correr el plazo para el pago de la remuneración. Entonces el principal tiene la obligación de informarle a la gente cuándo se concertó la operación, porque a partir de ahí empieza a correr el plazo. Ahora eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero les adelanto que es de 20 días. El inciso E, comunicar a la gente dentro del plazo de uso o en su efecto dentro de los 15 días hábiles de la recepción de la ejecución parcial o la falta de ejecución del negocio propuesto. Esto también va de la mano de lo que le comentaba recién, para tener en cuenta si se concluyó, ya sea en forma total o parcial, la operación, porque también va de la mano de la retribución que va a obtener el agente y del plazo, a partir del plazo en el cual se empieza a contar para obtener esta retribución. El artículo 1485 habla de la representación. Dice, la gente no representa al empresario a los fines de la conclusión y ejecución de los contratos en los que actúa, excepto para recibir las reclamaciones de terceros previstas en el artículo 1483, inciso E. Vieron cuando hablaba de las quejas o reclamos de las operaciones. Bueno, en un principio, sepa que esto tiene sus excepciones. En un principio la gente no representa al principal. Donde sí tiene o está investido por la norma de la representación es para recibir, ¿sí?, todo lo que son los reclamos las reclamaciones de terceros, como decía, sobre vicios, defectos, demás de los bienes vendidos. El agente debe tener poder especial para cobrar los créditos resultantes de su gestión. Es decir, para poder cobrarlo y para poder celebrar los contratos tiene que tener un mandato especial. Sin perjuicio de tener un mandato especial, no puede, en ningún caso, porque lo dice la norma, conceder quitas o esperas o consentir acuerdos, desistimientos o avenimientos concursales. ¿Sí? Para esto, sí o sí tiene que tener facultades expresas. ¿Se entendió? Quitas, esperas o novaciones con mandato especial no alcanza. Tiene que tener facultades expresas. ¿Sí? Lo mismo que para percibir, lo mismo que para poder celebrar un contrato. Dice la última parte del artículo 1485, se prohíbe a la gente desistir de la cobranza de su crédito al empresario en forma total o parcial. Por lo tanto, ahora hay una excepción a la excepción. Por más que se contenga facultades expresas, el agente no puede desistir de cobranza de crédito. Vamos al artículo 1486, que habla de la remuneración. Profe, espere, dígame. Una pregunta.
¿Me puede volver a, porque me quedó ahí la duda, con la última parte del artículo, porque la verdad no lo entendí esa parte. En la responsabilidad, ahí es bien. Donde me quedé trabada. Vamos en la representación. Sí, sí, la regla es que el agente no representa al principal. La regla es esa. Ahora bien, las excepciones que da la norma, que dice la norma, y las excepciones que incluso no lo dice. Esta es una de las cosas que le quería que se los comenté hoy al comienzo. Con mandato especial, con un mandato especial, el agente sí podría celebrar o concertar el negocio de representación del principal. ¿Por qué? Esto se hace por un tema de celeridad y economía en las operaciones. Imagínense si que por cada vez que tenemos que celebrar un contrato con Claro, hay que mandar el contrato a Córdoba, porque la sede de la empresa está en Córdoba. En este caso, cada agente o subagente por ahí cuenta con un poder especial para poder obligar al principal. Pero en un principio la regla es que no. La excepción es que sí, con poder especial. Ahora bien, con poder especial no puede conceder quita, espera o novaciones. Para esto, además del poder especial, necesita facultades expresas. Es decir, el mandato o el poder que se realiza ante un escribano, además de ser un poder especial, tiene que tener facultades expresas para poder conceder quitas, esperas o novaciones de los créditos adeudados al principal. ¿Y cuál es la excepción a esa excepción? ¿Sí? Lo dice el final del artículo 1487. La última parte dice: se prohíbe a la gente desistir de la cobranza de un crédito del empresario en forma total o parcial. O sea, que él no puede, o sea, la excepción a la excepción sería que él no puede cobrar ni parcial ni total. Desistir. No puede desistir de desistir, la cobranza de ese crédito. Ok, ahora está, ahora lo entendí. Porque el mandato. Vamos a las reglas generales del mandato. El mandante podría, con facultades expresas o no, perseguir el cobro de un crédito adeudado el mandatario de su mandante. ¿No? ¿Esto lo saben o lo han visto? Un mandatario con facultades expresas, especiales o incluso generales puede perseguir el cobro de un crédito adeudado a su principal. Y en su caso, podría desistir de ese cobro. ¿Sí? Podría decir, no, este cobro no, este crédito no lo percibo, y desistir del cobro. Ahora bien, el agente expresamente tiene prohibido desistir de un cobro total o parcial. En el caso que no pudiera, debe informárselo al principal, y el principal o el empresario brindarle a herramientas necesarias para perseguir el cobro del crédito adeudado. ¿Vieron factoring? ¿O lo vieron conmigo, no? ¿O no? ¿O conmigo vieron leasing? No me acuerdo si vieron factoring. Alguno que me haga caritas, no me acuerdo. ¿Factoring? ¿O factoraje? No, profe, creo que no lo vimos. ¿No lo vieron en el factoraje? Bueno, después vamos a ver si. Porque eso creo que entra para la primera parte también. En el factoraje. En el contrato de factoraje hay una cesión de crédito de parte del factor al factor, del factoreado al factor. Hay una figura donde se cede, es como una cesión de crédito, ¿sí? En la cual el factor tiene la posibilidad de perseguir el cobro de crédito que fueron cedidos. Ahí podría desistir, podría pactar, podría novar, podría conceder quitas, esperas. Es una figura también, o es un instituto comercial, donde hay una cesión de, más que de crédito, de operaciones comerciales. En este caso, esa operación comercial no puede ser desistida por parte de la gente.
porque expresamente la norma así lo prohíbe. ¿Quedó claro? No me acuerdo. Acá yo, sí, Natalia. Sí, me quedó clarísimo. Ah, Natalia, sí. Gracias, Momento de alguna pregunta. Nicolás, que te desmuteaste. Te escucho. Entonces, en este contrato de agencia, el agente actúa a nombre propio, pero a cuenta ajena, es decir, a cuenta del empresario. Del empresario. Exactamente. Nombre propio, a riesgo propio. Y esto es lo que quiero que quede bien claro. A cuenta y riesgo propio. Puede contar con una organización funcional y dispositiva propia que la coloca a nombre, a cuenta de un, de, en este caso, de un principal. Es decir, yo puedo contar con mi propia disposición, incluso mi propia disposición organizativa. ¿Vieron cuando hablamos, cuando vimos franquicia, que también básicamente la idea es la misma? El franquiciante cuenta con su propia organización empresarial, comercial, y pone todos sus elementos en favor de un franquiciante. Pero en línea general, por ahí la franquicia tiene ciertas particularidades que no son propias de este tipo de contrato, como por ejemplo la de poner pautas organizativas, de disposición, pautas publicitarias, ciertos pautas promocionales. Eso en línea general en el contrato de agencia no existe, ¿sí? O no se dan, no son elementos propios de un contrato de agencia. El agente generalmente pone, o él es él quien organiza su parte de distribución, de logística, de comercialización. Hay una autonomía un poco más, más propia en el actuar de la gente, de diferencia de él, por ejemplo, del concesionario o del franquiciante, que son figuras que, si uno empezamos a unir los las características o los elementos propios, muchos caracteres se comparten en este tipo de figuras. Pero estas son precisamente las que no, las que las diferencian, los elementos propios de cada figura comercial. La remuneración, dice, si no hay pacto expreso, la remuneración de la gente es una comisión variable según el volumen o el valor de los actos o contratos promovidos, y en su caso concluidos por el agente, conforme con los usos y prácticas del lugar de actuación de la gente. Vamos a ser sinceros, rara vez, esto es un elemento o una cláusula que no esté inserta en el contrato. Es decir, la forma o la manera en la cual se va a calcular la remuneración y los plazos para los cuales se van a empezar a contar para percibir esa, se suelen estipular en este contrato por escrito. Ahora bien, ¿qué pasa en los contratos verbales? Los contratos que se vienen renovando desde el año 2015, que no se han redactado por escrito, se suele estar a los usos y costumbres del lugar o a los usos y costumbres de las operaciones comerciales en las cuales, frente a las cuales nos encontramos. ¿Sí? Porque no necesariamente la figura de la gente es la misma, no es lo mismo vender una máquina industrial o semillas, por ejemplo, a vender telefonía celular o venta de televisión por cable. Es decir, los usos y costumbres de cada operación comercial son distintas. La venta de, por ejemplo, de semillas o de... El otro día, hace muy poco, también estuve tratando con un empresario, un agricultor, con el cual se le estaba ofreciendo un determinado software para la colocación en un campo, y se lo realizaba un tercero que era un agente. Es decir, la manera o los usos y costumbres de ese ramo o de esa actividad son muy distintas a las que les comenté en forma anterior. Entonces hay que estar a cada uso y costumbre del lugar y del ramo. Pero vamos de nuevo, rara vez es un punto que se deja de lado. Estén del lado que les toque actuar, lo primero que van a colocar es obligaciones, forma de retribución, la manera en la que se va a pactar esta remuneración. El artículo 1487 habla del cálculo, dice,
Cualquiera sea la forma de retribución pactada, el agente tiene derecho a percibirla por las operaciones concluidas con su intervención, durante la vigencia del contrato, del contrato de agencia, y siempre que sea el precio cobrado por el empresario. En las mismas condiciones también tiene derecho a, ahora lo vamos a ver. Es decir, lo principal es que lo que se desprende de este artículo es que la remuneración de la gente es una comisión, ¿sí?, en línea general variable, del volumen o de los actos que realiza, y que se va a cobrar, ¿sí?, una vez que la operación esté concluida. Y que esta conclusión sea mediante su intervención. La regla es que va a concluir, que va a percibir cuando se realicen operaciones donde él intervino y durante la vigencia del contrato. Esa es la regla. ¿Cuáles son las excepciones? Cuando existan operaciones concluidas con posterioridad a la finalización del contrato de vigencia, pero con la actividad que realizó el agente, es decir, venció el primero de octubre, pero la actividad mía como agente la realicé antes, o se concluyó la operación por mi actividad, también tengo derecho a retribución. Segundo, si el contrato se concluye con un cliente que el agente presentara anteriormente para un negocio análogo, siempre que no haya otro agente con derecho a remuneración. ¿Vieron cuando les comenté hoy que el contrato de agencia nace con el objetivo de proteger la fase subjetiva del contrato? Esto es precisamente uno de los caracteres o elementos de la manera de que se da, que sale a la luz, que es cuando yo traje un cliente, acerqué a un cliente, la operación se realizó y después posteriormente se realiza una operación por ese mismo cliente o por una intervención mía realizada con anterioridad, se protege el derecho a la remuneración por la actividad que realizó la gente, por más que él no haya sido el que concluyó el negocio o el que haya acercado la parte para ese negocio en particular. La tercera, que también está vinculado con esto, dice: si el agente tiene exclusividad para una zona geográfica o para un grupo determinado de personas, cuando el contrato se concluye con personas pertenecientes a dicha zona o grupo, aunque la gente no lo promueva, excepto pacto especial y expreso en contrario. Es decir, cualquier actividad o conclusión de negocio dentro de la zona geográfica o dentro del grupo de personas que maneja la gente, que haya sido concluida o finalizada por un tercero o por otra gente, tengo derecho a remuneración dentro de esa zona de exclusividad o dentro de ese grupo de exclusividad. ¿Se entendió? ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, yo me quedé ahí. Va a recibir la remuneración aunque él no haya. Exacto. Vamos con el ejemplo. Yo soy agente de X, telefonía celular, y tengo como zona de exclusividad Mar del Plata. Resulta que va a haber una operación importante o grande dentro en la zona de Mar del Plata y viene directamente el empresario y la finaliza o la concluye él. O viene un agente de otra zona geográfica y la concluye él. Yo como agente con derecho a la exclusividad dentro de la zona geográfica o dentro de un grupo determinado, tengo derecho a ese tipo de retribución. No hace mucho, le doy otro ejemplo, ahí me acordé de otro rubro. No hace mucho me trajeron también un contrato de exclusividad con respecto a una empresa de un amigo, en realidad, que me lo hizo ver el contrato, que está vinculado con el rubro de colchones, ¿cómo es? Colchones, mantelería, etcétera. Bueno, trabaja para un oficia de agente para una empresa o para un mayorista internacional y tiene él como zona de exclusividad la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Para esa marca. O sea, toda operación que se realice dentro de la zona geográfica de Buenos Aires, él tiene derecho a la retribución, por más que sea concertado por el principal. Y hay una red, en este caso hay una red de venta, fíjense cómo por ahí se van
uniendo ciertos caracteres, porque hay una red de venta de manera online de ese tipo, de ese rubro. Bueno, ahí, en esa red, ¿saben cómo funciona o saben lo que son redes comerciales o redes de venta? Como el nombre propiamente lo dice, son redes, es decir, se van uniendo de distintos lugares o distintos puntos comerciantes con el mismo objetivo, que es obviamente la comercialización y venta de, en este caso, de este rubro. Pero estaba se pactó dentro del contrato de exclusividad que toda venta realizada, imagínense, es muy difícil controlar el tema de la venta online cuando son redes. O sea, tenemos una persona que entró a la página, compró un producto, y él no sabe que hay un contrato de agencia. Él está comprando a una persona en particular, ¿sí? o a un mayorista o a un comerciante en particular. Bueno, hubo que redactar el contrato y hubo que hacer toda una cuestión también técnica para que toda operación que se realice dentro de, en este caso, de la provincia de Buenos Aires, era así, vaya a una red determinada. ¿Por qué? Porque esa red determinada de venta incluía a mi cliente y a otro más que tenían exclusividad dentro de la zona de la provincia de Buenos Aires. ¿Para qué? Porque obviamente toda operación comercial que se realice en ese rubro, con esas empresas, puedan cobrarlo. Porque para algo se armó esa red, para algo se armó esa red de promoción y venta. Y eso es un contrato de agencia. ¿Por qué? Porque toda esa red trabaja para un principal. Y ahí les doy el otro ejemplo. O sea, el principal no tenía exclusividad. Sí tenía exclusividad dentro de una zona geográfica, pero no tenía exclusividad con grupos de, ni grupo de redes, ni grupo de venta. O sea, había una exclusividad unilateral. ¿Quedó más o menos claro con el ejemplo, no sé si les pude transmitir. Sí, bien, no, perfecto. No, se entendió mejor. Sí, gracias. Claro, pues a esto voy, que por ahí le estoy dando o le estoy comentando por ahí en forma muy abstracta, y por ahí cuando uno lo baja un poquito más a operaciones comerciales, sobre todo operaciones que, insisto, le pueden llegar a ustedes en cualquier momento cuando vino este cliente, o en realidad, como le digo, un amigo, me vino y me planteó, lo primero que vi es esto, ¿cómo está dado? Porque el contrato, esto es otra cosa que también que les puede pasar. Muchas veces el contrato no tiene definido qué tipo de contrato es. Este no decía que era un contrato de agencia. Decía contrato de red comercial de ventas, para que ustedes se den una idea. Obviamente ese contrato no lo hizo un abogado. Porque en línea general nosotros como abogados solemos colocarle un título para ubicarnos en tiempo, espacio y en norma de qué tipo de actividad estamos realizando. O sea, un contrato de franquicia no le vamos a poner como título contrato de venta de hamburguesas o de comercialización de ingresas. Vamos a decir, es un contrato de franquicia, lo vamos a ubicar, o al menos es mi consejo también, que lo ubiquemos. ¿Por qué? Porque queremos ver cuáles son las reglas aplicables, o tenemos que saber cuáles son las reglas aplicables, cuáles son las normas análogas para que se aplican también sobre ese tipo de instituto o negocio en particular, y después vamos a ir poniendo cada cláusula particular a esa operación que se esté realizando. Cuando me traen me dicen, ¿me podés ver este contrato? A ver si está bien. Le digo, decía, contrato de redes o de venta comercial, no me acuerdo, pero recuerdo que decía la palabra redes. Y cuando lo empiezo a leer, veo que era un contrato de agencia. ¿Contrato de agencia? ¿Por qué? Porque la actividad de él era acercar su clientela para que el tercero venda un negocio, venda un producto. Y había todo, como les digo, una cuestión técnica de por medio, porque era una venta de una red online, que también había que poder organizar para que cada uno sepa de dónde se hacía la operación, dónde se hacía la entrega, qué material contaba, qué tenía
que promocionar cada parte y particularmente cómo iba a cobrar cada parte. El principal es fácil, porque el principal sabe que cuando realiza la operación tiene que cobrar del en este caso del tercero. Pero la pregunta es, yo como agente, ¿cuándo cobro? ¿O de qué manera cobro? En este caso era una comisión sobre el volumen de venta, que es, en línea general, como le digo, la manera que se pacta la remuneración. ¿Y a partir de cuándo? ¿Qué fecha? ¿Cuándo se concluye el negocio? ¿Cuándo concluyó? ¿Desde que finalizó el que pagó el contado, que pagó con tarjeta, cuando se acreditan los fondos en la cuenta, con transferencia? O sea, toda operación o toda modalidad de operación también tiene que estar prevista en el contrato. No es lo mismo que haya un pago de contado, que haya una transferencia, que haya un pago con tarjeta o que haya un pago a cuenta. Porque a partir de ahí va a empezar a contar el plazo para el devengamiento de la remuneración. Uno para cobrar y el otro para pagar. Todos, como le digo, elementos que hay que tener en cuenta al momento de ver o de suscribir un contrato. Base para el cálculo. Si existen operaciones concluidas, no, esto ya lo dije. Si la gente... devengamiento de la comisión, 1488. El derecho a la comisión surge al momento de la conclusión del contrato con el tercero y del pago del precio al empresario. La comisión debe ser liquidada a la gente dentro de los 20 días hábiles contados a partir del pago total o parcial del precio al empresario. En caso de que el contrato expresamente no lo estipule, con la conclusión y con el pago del precio, sea total o parcial, empieza a contar los días para que la gente cobre. Si no lo dice el contrato, son dentro de los 20 días hábiles siguientes a la conclusión del contrato y del pago. Dice, la remuneración sujeta a la ejecución del contrato del artículo 1489. La cláusula que subordina la percepción de la remuneración en todo o en parte a la ejecución del contrato es válida si ha sido expresamente pactada. Si las partes expresamente estipulan de que va a cobrar únicamente cuando se pagó todo o cuando se concluye el negocio, también es válido. No necesariamente con la conclusión del negocio o a la espera del pago total. El artículo 1490 habla de los gastos. Salvo que se pacte en el contrato, los gastos, ¿sí? Los gastos realizados por el agente no tienen derecho a reembolso. ¿Sí? Toda la actividad que realice el agente es esa, su propio cuenta y riesgo. Y los gastos, salvo, como le digo, que esté expresamente pactado, no tienen derecho a reembolso. Plazo. Este es una de las de los caracteres en realidad también que lo diferencian de los otros contratos. No tiene un plazo mínimo ni máximo. ¿Sí? No está previsto dentro de la figura. Lo que sí dice que en caso de que no tenga un plazo determinado, se va a entender de que el contrato va a ser por plazo indeterminado. O sea, si no pusimos por 2, 3, 4, 5 años, el contrato va a ser por plazo indeterminado. Y si continúa, o sea, una vez vencido el plazo originariamente pactado, continúa, ¿sí? se va a convertir o lo va a transformar en un contrato de plazo indeterminado. Esto, nuevamente hago hincapié, como lo dije en la clase anterior, es a los efectos básicamente de la rescisión o del preaviso. ¿Sí? Es para tener en cuenta por ese tema. 1492 habla precisamente del preaviso. En los contratos de agencia por tiempo indeterminado, cualquiera de las partes puede ponerle fin con un preaviso. ¿Sí? El plazo del preaviso debe ser de un mes por cada día de vigencia del contrato. El final del plazo de preaviso debe coincidir con un final del mes calendario en el que aquel opera. Es decir, tenemos un plazo de tres años, son tres meses de preaviso, y tiene que concluir con el final del mes calendario. Dice, la disposición del presente artículo se aplica a los contratos de duración limitada, transformados en contratos de duración ilimitada. A cuyo fin, en el cálculo del plazo de preaviso, debe computarse la duración limitada que le precede. Por lo tanto, si tenemos un contrato de plazo indeterminado que duró
5 años, pero tuvo 2 años antes del plazo determinado, se computa el total del plazo. ¿Sí? Es decir, 7 meses. 7 meses con la finalización dentro del... al finalizar el mes calendario. El artículo 1493 dice qué pasa en el caso de la omisión del preaviso. En los casos del artículo 1492, la omisión del preaviso da lugar a la indemnización, ¿sí?, por las ganancias dejadas percibir en el periodo que tendría que haber dado preaviso. Ese es el apercibimiento que da en caso de que no se cumpla con el preaviso previsto por el artículo 1492. El contrato, vieron que dice, antes de irme, dice cualquiera de las partes puede ponerle fin con un preaviso. Y no, a diferencia de los otros institutos que veníamos viendo, no indica que tiene que ser con causa determinada. ¿Sí? Dice cualquiera de las partes puede ponerle fin a un preaviso. Ahora bien, el artículo 1492 habla de la resolución del contrato, no de la rescisión. Dice, ¿qué causal se puede invocar para resolver el contrato? La muerte o incapacidad, la disolución de la persona jurídica, la quiebra de cualquiera de las partes, el vencimiento del plazo o el incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones de las partes. ¿Sí? El inciso E es... va un poquito más allá del tema del incumplimiento, dice, este incumplimiento tiene que ser de forma tal que, de poner razonablemente, dice la duda, en duda la posibilidad o la intención del incumplidor de atender con exactitud las obligaciones sucesivas. Y, por último, también es enunciativo, no taxativo, la disminución significativa del volumen de los negocios de la gente. Ahora vamos a ver... una particularidad que tiene este inciso. ¿Recuerdan cuando les dije en la clase pasada que lean el fallo Saavedra Confiat? ¿Lo leyeron? ¿Lo de las caritas? ¿No, no? Bueno, léanlo, chicos. Léanlo. Si no lo leyeron, léanlo. Fallo Saavedra Confiat. Básicamente, estas son varias de las cuestiones que recepta el fallo Saavedra Confiat. Entre ellos, el tema de... históricos incumplimientos. ¿Perdón? ¿Saavedra tenía históricos incumplimientos con Fiat? Exactamente. Fallo, perdón, hubo algunas cuestiones que daban lugar, que por eso... Léanlo al fallo porque habla del preaviso, vincula también el tema de la resolución, de la rescisión, del porqué de los plazos. Pero acá viene a receptar el artículo 1494, viene a receptar del incumplimiento, que dice incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones de una de las partes, de forma de poner razonablemente en duda la posibilidad o la intención del incumplidor de atender con exactitud las obligaciones sucesivas. Esto básicamente es un calco o es tomado palabra por palabra del fallo Saavedra Confiat, porque la actitud que había tomado Automotores Saavedra en su momento, o los reiterados incumplimientos, daban lugar a prever de que no podía cumplir con las obligaciones pactadas, en este caso en otro tipo de contrato que era un contrato de concesión, pero que daban lugar, como les digo, a entender que razonablemente no podía atender a las obligaciones pactadas en el contrato, que eran cuestiones de ejecución de postventa, ejecución de garantía y servicio de postventa. Eso es lo que estaba previsto o planteado por la Corte en el fallo Saavedra Confiat. Dice, de manera en que opera la resolución, en el caso de muerte, y el vencimiento del contrato, opera de manera, la resolución opera de pleno derecho. Vieron que les decía que el contrato, todo tiene que ver con todo. Cuando se vinculaba o protegía el elemento subjetivo, está también vinculado con esto. La muerte o la incapacidad, en este caso, de la gente, hace concluir el contrato de pleno derecho. Esperen que le quiero
de preguntar algo más. En el caso del inciso F, dice el tercer párrafo, que es la disminución significativa del volumen, ¿cómo opera esta disminución significativa del volumen? ¿Cómo se acredita? Dice, excepto que la gente disminuya su volumen de negocio durante 12 ejercicios consecutivos, en cuyo caso el plazo de preaviso no debe exceder de 2 meses, cualquiera haya sido la duración del contrato, aún cuando el contrato sea de plazo determinado. Cuando hay una disminución significativa en el volumen de ventas, ¿sí?, la resolución, o sea, es una opción operar por la resolución del contrato. ¿Cómo se da el preaviso en este caso? Únicamente, por más que el contrato sea de un plazo mayor o de plazo indeterminado, cuando haya 2 ejercicios consecutivos con una disminución de venta, el preaviso puede no exceder de 2 meses, por más que el contrato haya tenido una duración mayor. Esta es una excepción al preaviso, a la norma de 1 mes por cada año de duración del contrato. ¿Se entiende? Necesito otro dedito, no me acuerdo quién puso un dedito de arriba. Listo. Sí, sí. Perfecto. Porque por ahí, no le digo que es un... Esto lo he preguntado, cuando particularmente digo qué excepción hay al plazo de preaviso en los exámenes, y por ahí quedan dudando. Bueno, esta es la respuesta. Esperen que le quería contar algo. Ah, el artículo 1498 es también importante. Es la compensación por clientela. ¿Sí? Perdón, el artículo 1497, podemos pasar al 1498. 1497 dice, extinguido el contrato, sea por tiempo determinado o indeterminado, la gente que mediare, que mediante su labor haya incrementado significativamente el giro de las operaciones del empresario, tiene derecho a una compensación si su actividad anterior puede continuar produciendo ventajas sustanciales a este. En caso de muerte de la gente, este derecho corresponde a su heredero. A la falta de acuerdo, la compensación debe ser fijada judicialmente y no puede exceder del importe equivalente a 1 año de remuneraciones neto de gastos, promediándose el valor de los percibidos por el agente durante los últimos 5 años o durante todo el periodo de duración del contrato, si este es inferior. Es decir, finalizado el contrato, el agente tiene derecho a que se le compense la actividad realizada, lo que se llama compensación por clientela. ¿Sí? Valor llave, también lo pueden escuchar. Sí, obviamente, acredita que su actividad incrementó significativamente las ventas o el giro comercial de la gente. En caso de duda, se va a la justicia. Y la justicia tiene directamente hecha la pauta. ¿Cuál es la pauta? Que no puede, si se aprueba que hubo un giro, que se aumentó significativamente el giro comercial del principal, la pauta es que la compensación no puede exceder a 1 año de remuneración, neto de gastos, ¿sí?, con un promedio de los últimos 5 años, o de todo el periodo si es que el plazo del contrato fue menor. ¿Cuándo no va a tener derecho a la compensación por clientela? ¿Cuál es esa excepción para la compensación por clientela? Cuando sea el empresario que pone fin al contrato por incumplimiento, o, dice el inciso B, el agente pone fin al contrato a quien, a menos que la terminación sea justificadamente por incumplimiento del empresario, o por la edad, invalidez o enfermedad del agente, que no permite exigir razonablemente la continuidad de sus actividades. Esta facultad puede ser ejercida por ambas partes. Por lo tanto, si hay un incumplimiento por parte del agente, no puede exigir la compensación por clientela, ni tampoco poder exigirlo si es el agente quien pone fin a su actividad. Salvo la excepción prevista en el inciso B del 1497, que es la invalidez, enfermedad o por edad que le impidan continuar con su actividad. El artículo 1500 habla de la subagencia y la posibilidad que tiene la gente de conceder subagencia. En un principio, el agente no puede, dice, salvo parte un contrario, instituir subagentes. Las relaciones entre agente y subagente son regidas por este capítulo,
y el agente responde solidariamente por la actuación del subagente, el que sin embargo no tiene vinculación directa con el empresario. Es decir, la regla es que en principio el agente no puede instituir subagencia, salvo pacto tributario. Si está estipulado en el contrato, puede. La vinculación entre ellos se rige por estas normas. Pero un detalle, entre subagente y principal no hay vínculo alguno. Directamente no hay vínculo, la norma así lo estipula. A diferencia, por ejemplo, de contratos de franquicia o contratos de concesión. ¿Vieron concesión? Le voy a hacer una pregunta de examen que solían hacerse en mi época. ¿Cuándo el concedente actúa como agente? Contrato de concesión, vamos al caso de concesionaria de automóviles. ¿Cuándo el concesionario actúa como agente? ¿Lo saben? Ahora saquen todos sus micrófonos y los escucho. Si esta es la respuesta, chicos, se están yendo a recuperatorio, ¿eh? Profe, cuando el concesionario, o sea, hace una función de intermediación entre el cliente que contrata con la fábrica. O sea, el cliente que le compra el auto a Chevrolet, no a él. Por ejemplo, ¿no? Sí, ahí está actuando, pero ahí está actuando como concedente. Concesionario, perdón. Está haciendo su actividad propia de concedente, que es vender el vehículo que él adquirió por un contrato previo con el concedente. No, pero el vehículo no lo tiene stock, es una oficinita que hay en Carrefour. No tiene stock. Está cumpliendo la función de agencia. Te facilita el contrato para que Chevrolet te venda el vehículo, no te lo vende él. ¿Sería eso? No. Pero está casi ahí. Casi está ahí. En los planes de ahorro, doctor. Ah, está, muy bien, en los planes de ahorro. Cuando el concesionario vende los planes. Exactamente, los planes de ahorro. Por eso te decía, está casi. Porque cuando te venden los planes de ahorro, como gente no actúa como concedente. Esa me acuerdo que era una típica pregunta de examen. Así que bueno, tiré una. Ahora arréglense ustedes con las 24 restantes. Chicos, ¿alguna pregunta? Tienen una ya, ¿qué más quieren? Acuérdense de mí, hablen bien de mí. Quiero hacer una pregunta, en este caso, cuando una persona necesita un vehículo en particular, por ejemplo, para un lisiado, ¿no actúa directamente el concedente? Cuando te está vendiendo un vehículo, ¿sabes cuál es la particularidad? ¿Cuál es la particularidad del contrato de concesión? El concesionario vende un vehículo que él ya adquirió. Para sí, él te está vendiendo algo que es de él. En el contrato de agencia no estás vendiendo nada, estás acercando una parte y estás celebrando. La pregunta: ¿los vehículos para un lisiado? Sí. No los encuentra en cualquier agencia o en cualquier concesionario. Por eso me entró la duda. Sí, pero igual, la figura va a ser igual, que vos no lo puedas encontrar, la verdad desconozco, te voy a hablar en términos generales. Que vos no lo puedas encontrar en cualquier lugar no significa que el que te lo está vendiendo no actúe como concesionario. O sea, que la actividad, que el negocio jurídico en sí sea un contrato de concesión. ¿Sí? Que no lo puedas encontrar en cualquiera o que no todos tengan ese tipo de vehículo, por ejemplo, en venta, no significa de que la figura propia no sea de ese tipo de contrato. Claro, entendí. Le estoy dando ahora, por ejemplo, distinto es el caso de cuando hablamos de concesión o de franquicia, que por eso son contratos más puntuales. O sea, vos sabés que una franquicia actúa o que vende hamburguesas, o que vende ropa, o que vende servicio. Y estás figurándote que la franquicia, o porque la conocés, o qué tipo de actividad desarrolla esta franquicia. En un contrato de agencia son varios los rubros en los cuales pueden ser aplicados. ¿Sí?
Les dije, a modo de ejemplo, les dije hoy, telefonía celular, venta de cable, de televisión por cable, de, en este caso les di el ejemplo también de ¿cómo es? De software para sistemas agrónomos, de ropa, ¿cómo es? De servicio de mantelería y de colchones, o sea, son varios los rubros, y el instituto como agente es la, o la actividad que desarrolla. Uno va a vender semillas, o en realidad va a vender software para la, la colocación de semillas, el otro va a vender colchones, el otro va a vender teléfono, pero la actividad propia comercial es la de agente. Va a variar de acuerdo al rubro, va a variar la retribución y va a variar la actividad o la, la concertación del negocio en sí. Sí, porque obviamente estamos hablando de rubros distintos o de mercados distintos, pero la actividad propia de la gente se va a regir por estas normas. ¿Qué debe, qué no debe, cómo lo va a cobrar, qué tipo de actividad realiza, cuáles son el alcance del mandato que tenga o no? Todo eso es lo que vimos hoy en día. ¿Sí? Distinto por ahí, y esto por ahí me gusta contarlo así, busquen una actividad y fíjense qué tipo de actuación está realizando esa persona o ese sujeto cuando está vendiendo un determinado producto. Y muchas veces no se asombren en que realiza varias actividades, o varios, o tiene un poquito de esto y un poquito del otro. Porque la actividad comercial es eso, es continua, va fluyendo, va cambiando, se va transformando. Por eso, podemos tener un contrato de concesión con algo de agencia y por ahí con algo de franquicia, o con elementos característicos de varios institutos, porque si yo les pongo los caracteres o los elementos propios del contrato de agencia, concesión y agencia, de franquicia, de leasing, van a ver que comparten mucho de sus caracteres propios de cada figura. Pero la actuación de cada una de las partes o de los sujetos intervinientes van a ver que son muy distintas. A pesar que, insisto, compartan muchos caracteres o elementos de cada uno de estos contratos. Es más, ahora, o en los últimos seis o siete años, tenemos la norma que de última nos dice este es este y este es el otro. Antes, y de hecho todavía tenemos contratos que no están redactados por escrito, los contratos de distribución, contratos de agencia, se vinculan y se mezclan mucho. Y muchas veces estos contratos no están redactados por abogados, por ahí están hechos por los propios comerciantes, por contadores, en algunos casos no ni siquiera por alguno de estos, y somos nosotros los que después tenemos que venir a ponerle, antes de llegar a la justicia, ¿no?, de interpretarlos y de colocarlos en una vía. Me tocó, no hace mucho, como les voy a dar otro ejemplo, un contrato de venta de mercadería al exterior, o sea, de importación, en realidad. Se estaba importando un tipo de maquinaria especial, que en la Argentina contaba con cierta regulación, y a donde iba, que era México, tenía otro tipo de regulación, porque acá no eran productos médicos. Les doy un ejemplo, le voy a dar bien el ejemplo. Ciertos elementos que están vinculados con la diálisis, no todos, pero algunos, algunas máquinas que están vinculadas con la diálisis, por la ANMAT no son tomados como productos médicos. ¿Sí? Se están importando esos productos a México, y en México sí son productos médicos. De acuerdo a la regulación local, tenían productos, tenían el estatus de productos médicos. Y por ser productos médicos, necesitaban contar con cierto tipo de autorización de importación. Y teníamos un choque de legislación, porque en México decía, tiene que contar con la autorización del ANMAT, y el ANMAT me decía, yo no te tengo que dar autorización alguna, porque es un producto que no es médico, que no tiene el estatus de producto médico. Entonces teníamos eso. Entre toda esa discusión que yo tenía con un abogado de México, entre las empresas, México, el abogado, y con la Administración Nacional de Medicamentos, y no me acuerdo más, que significan más,
nos surgió la duda, ¿y qué tipo de contrato teníamos a la vista? Porque era un contrato que había sido redactado entre las empresas, no por los abogados de las empresas, porque de hecho nosotros venimos a... Yo vine a tomar participación varios años después de la celebración del contrato, y tenía un poquito de todo. Era un poquito de concesión, era un poquito de agente, porque había ciertos productos donde uno actuaba como agente porque uno le giraba, pero también actuaba como concesión porque se le daba servicio de postventa, y eso tuvimos que venir a destrabarlo con el abogado, en este caso con el colega mexicano, a destrabar y ver qué tipo de legislación se aplicaba. Y para cuando se había celebrado ese contrato, nosotros no teníamos el Código Civil y Comercial todavía en vigencia. Y entonces tenía que sacar, esto es concesión, esto es agencia, y esto era netamente de compraventa, ¿sí? Y eso, como le digo, eso es lo que están viendo o están estudiando ustedes hoy. ¿Qué tipo de contrato es cada uno, o cuáles son las características propias de cada contrato? ¿Por qué? Porque el día de mañana puede tocar que debido al giro o a la inmediatez comercial nos encontremos con elementos de varios contratos y no esté definido uno propiamente dicho. Entonces, ¿a qué se aplica con cada contrato o a cada situación en particular? ¿Qué normas se aplican? Y si encima le sumamos de que franquicia, concesión, agencia, institución, son bastante parecidos, nos tenemos que afilar un poquito más el ojo y ver, momentito, ¿tiene plazo? ¿No tiene plazo? ¿Cuándo se entrega? ¿Qué actividad realiza cada uno? Porque como les comentaba, con lo que había dicho Maximiliano, y no me acuerdo quién fue Verónica, cuando le di el ejemplo, estamos dentro de un ámbito, de un rubro, de un contrato de concesión, pero por otro lado, dentro de ese contrato de concesión hay un contrato de agencia. Entonces, a ese caso en particular, ¿qué reglas se aplican? Cuando se vende un vehículo, cuando está metiendo un plan de... Porque el contrato, les aseguro que es uno solo el que suscribieron entre concedente y concesión. Y las obligaciones estaban estipuladas en un solo contrato. Pero ahora bien, ¿cuáles se aplican? Y ahí es la tarea nuestra. Y en este caso, para tener la tarea nuestra, lo primero que tienen que hacer ustedes es estudiar y distinguir y analizar cada contrato en particular. Chicos, creo que no nos vemos. La próxima vez que nos veamos va a ser en forma... ¿Cuándo era el parcial? ¿El 7? ¿8? ¿4? El 7. Así que bueno, nos veremos. La próxima vez que nos veamos van a ver que no soy tan pelado como parezco y soy más alto de lo que creen. Nos veremos en forma presencial en la facultad. Así que estudien, éxitos a todos, y cualquier duda me escriben un mail. Gracias, profe. Nos vemos en una semana, hasta luego. Unos días. Chao, hasta luego. Adiós, profe. Gracias. Chao.